Hasta el día de hoy fue indiscutido que esta ley no regía para los crímenes de la dictadura, dado que no estaba vigente durante su comisión ni durante el juzgamiento de estos crímenes. Hoy, el fallo de la Corte abre la puerta a la impunidad de los genocidas. Como los mismos jueces Lorenzetti y Maqueda argumentaron en su voto en disidencia, la reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Los genocidas son genocidas y tienen que ser juzgados y condenados con todo el peso de la ley. Para el pueblo, el mensaje claro es: esto no nos afecta a nosotros, que ya estamos afectadas hace 40 años. Afecta a los hijos del pueblo, a los nietos del pueblo, a los bisnietos del pueblo. Lo que no se juzga y se condena, se repite. Con otra forma, pero aquel que piense distinto le espera lo que sufrieron nuestros hijos, los 30.000 desaparecidos. Ayer justamente estábamos reunidos viendo cuándo se terminará, alguna vez, a lo mejor dentro de 20 años, el juicio en Campo de Mayo. Con estas leyes, realmente creo que nos están aniquilando, y eso no puede ser.